¿Con qué nos sorprenderán las perlitas este martes? Se preguntaba Viviana Úbeda, pensativa la arquera de Petroquímicos. Tranqui, que hay de todo. Así que nos sentamos como Melissa Alarcón, la técnica de las Chivas, que va cambiando según el momento del partido. Nunca pueden faltar las provisiones de pipas en la tribuna y en este caso las trajo el ayudante de San Sinena, José Mogia. O picoteamos algo, como en el banco de Petro. Y bueno, estábamos en la hora del mate, che, y pintó el hambre. Mientras algunas jugaban al fútbol, otras se sacaban fotitos para las redes. Y hablando de coquetas, las niñas en la cancha de Libertad a puro esmalte. Y si de uñas se trata, que nos explique More Bouben, la defensora de San Sinena, que andaba preparada y hasta la cargaban desde la tribuna. ¿Por qué tanta facha? Porque veladísimo, y mañana tengo una sesión en mis 15. Igual es la primera vez, por eso. Nunca jugué con uñas largas. Estas son otras. Son soft gel. ¡Ay, esos rulitos tan perfectos! Le decía la técnica de Liniers a Yara Schwab por su cabellera muy particular. ¿Le dirán lo mismo a Ceci Lencina de la Armonía por su color alocado? En Olimpo, Karen Ferreira practicaba pararla de pecho y sus compañeras se lo festejaban. Y en Las Guerreras, el nuevo sobrenombre de San Sinena, tenía a Abigail Velázquez corriendo de acá para allá. A las 5 andaba activa y todavía no había arrancado el partido, pero estaba a los saludos con la gente. Y otra que corría, pero para llevar su bandera, era Guadalupe Rifo. Infaltable su trapo. Y curiosamente, segunda vez que pasa algo similar en la misma cancha y nuevamente la 9 convirtió. ¿Creer o reventar? ¡Qué dolor! Pelotazo de lleno a la cara de Hilda Koch de Petroquímicos, que se levantó y no sabía para dónde correr. Mientras del banco le preguntaban si podía seguir y decía que sí, pero estaba knockout. Al igual que Camila Liata, otra que también se llevó un regalito del que parece ya estar acostumbrada. No sé, como que tengo un imán para la pelota en la cara. Me pegó justo acá y como que me costaba un poco abrir el ojo. Y Romina Algueta de Huracán lo sufrió, pero abajo. Menos mal que tenía la canillera porque sonó todo. Por suerte, no fue hueso. Al hueso con los gritos fue Karina Mendivil con su compañera, que se ve que no le entendió y por las dudas dijo: la próxima la dejo pasar. Fue un fin de semana especial por los niños. Besitos detrás del alambrado de Larasa y Bene y también de Guadarrifo, y algunos obsequios como el que hizo el árbitro Juan Agudo, que le regaló una tarjeta amarilla a Spider-Man en la tribuna de Huracán. El pequeño se fue contento y ahora no solo piensa en ser un superhéroe, sino también en un futuro árbitro. Justo lo vi el nene en la tribuna vestido de Spiderman y bueno, me llamó la atención y como un día especial fue un gesto que le regalé. Siempre nosotros tenemos una tarjeta, viste, y más que nada por hoy un día especial y le quería hacer un regalito. Me agradeció y estaba contento, feliz. ¿Querés que se sume también al arbitraje el día de mañana? Y uno más en la lista nos vendría muy bien el día de mañana. Y hablando de fútbol y Día del Niño, la profe de Liniers, Lores Eibel, ya lo sabía, porque se venía el picadito. Y así fue. La atracción estaba con este duelo entre el pequeño y la señora. Pura diversión. Parece que la mujer se aprovechó y terminó ganando. Y cerramos con música. La banda del Depo estaba apagada y los perritos no podían disfrutar. Mientras, Steffi Araujo toma mate porque sabe que por ahora no tiene competencia y ya sabrán por qué. En Libertad intentan moverse, en Pacífico de Cabildo también. ¿Cómo lo viste, Steffi? Hay más, ¿eh? Anto Chamorro de Bella Vista también quiere competir bailando y sorprendió vestida de Minion. ¿Mejor? Pero ella, por ahora, es la uno del baile. ¡Vamos, Steffi Araujo! Pasa que estamos ahí en el plantel y bueno, para ir a ver medio aburrido y con los bailes, vamos, la cumbia me encanta. De familia,
Ya con la familia, fiesta y eso, hemos bailado. Y ahí aprendí para bailar la contra, la nueva luna, la Champions League, no sé, cosas así. Sí, los pies y la quebraron la cintura. Con los deditos ahí siempre.